el próximo 25 de septiembre, la población ejercerá su derecho al voto en el referendo popular sobre el Código de las Familias, ley que data de 1975. En esa fecha, los ciudadanos en el territorio nacional emitirán su voto para respaldar o no la nueva propuesta jurídica. Para ampliar el tema, contamos con la presencia de Idania Silot Navarro, fiscal de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales. Idania, ¿por qué la necesidad de un nuevo Código de las Familias? Bueno, en primer lugar, porque es necesario adecuar esta importante ley a los preceptos constitucionales. La Carta Magna del 2019 regula un marco coherente con el pluralismo familiar que existe en la sociedad cubana, y eso es necesario regularlo también en un nuevo Código de las Familias. Bueno, han transcurrido 46 años de la promulgación del vigente Código de Familia y por tanto ha evolucionado la sociedad y es necesario adecuar las normas a la realidad jurídica y social. Y es necesario también adaptar nuestro ordenamiento jurídico a normativas internacionales con las que nuestro país se encuentra comprometido, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos tres elementos son esenciales a la hora de explicar por qué hace falta un nuevo Código de las Familias. Nosotros tenemos un Código de Familia vigente, que es un código muy, muy apropiado, que cuando se promulgó fue uno de los más modernos en su época, incluso sirvió de referente para la promulgación de otros códigos en Latinoamérica, pero ha pasado el tiempo y es necesario renovarlo para que se parezca más a nuestra realidad. ¿Qué aspectos novedosos trae esta nueva normativa? Bueno, algunos aspectos significativos generales del proyecto del Código de la Familia. En primer lugar, hay que insistir en uno que se ha repetido, y es que se toma el afecto como sustento de las relaciones familiares. Esto es fundamental. Es un código que sitúa el afecto a la par de la sangre. Se reconocen las distintas formas de organización de la familia. Ya nuestra Constitución hizo alusión a esta cuestión, y por tanto el código, siguiendo esos principios y esos preceptos constitucionales, pues reconoce también las distintas formas de organización de la familia, no solo la familia tradicional, la familia que es más conocida, diríamos, popularmente. Regula los derechos de las personas reconocidos en la Carta Magna, con especial énfasis en los que inciden en el ámbito familiar. Reconoce los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar. Esto es una novedad que no aparece en el actual código. Se reconoce de manera expresa el interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio que propugna la Convención sobre los Derechos del Niño y que es necesario que aparezca también refrendado en nuestra norma familiar. Este principio, no por estar carente de regulación actual, no se aplica. Nuestros tribunales de justicia han echado mano a la convención cada vez que ha sido necesario y de manera directa la han aplicado para favorecer con sus decisiones el respeto a eso que sea más beneficioso para las niñas, los niños y los adolescentes.